Bienvenidos a Compartiendo Historias. Cuando adquirís un producto Shimano, es porque estás dispuesto a vivir nuevas experiencias. En Compartiendo Historias, te presentamos Entre Bicis y Pesca. En esta oportunidad, nos encontramos con un verdadero profesional de la pesca, Héctor Bradanini, Shimano Pro Staff. Sumamos a Gonzalo de la Rosa, técnico mecánico en bicicletas de Shimano Latinoamérica, y un reconocido guía de pesca de Santa Elena, Milton Medina. ¿Qué mejor que un técnico en bicicletas y un especialista en pesca para compartir vivencias al aire libre e iniciar este capítulo? Sobre la lancha navegando por el río Paraná y luego del armado de las bicicletas, Gonzalo empezó a probar los equipos Shimano, recibiendo siempre los consejos de nuestro especialista, Héctor. El lugar elegido para esta salida de pesca y bicicleta fue la provincia de Entre Ríos, precisamente Santa Elena, conocido como el paraíso de la pesca. Buena, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Cuánto le voy a dar? Un ripsito nomás. Mire, justo tengo bici nada más. Localizado a 550 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, con paisajes pintorescos, islas, naturaleza y el imponente río Paraná. Hasta allí fuimos en busca de sus atractivos senderos y correderas ideales para la pesca de dorado y la aventura en dos ruedas. Así comenzamos. Antes de subirnos a la lancha, decidimos montar la carpa para el armado de las bicicletas. Esta vez, Héctor es el que aprende al ver a Gonzalo en acción, preparando y armando las bicicletas para la recorrida que iban a emprender por los senderos de Santa Elena. Ansiosos por la gran jornada que tenemos por delante y disfrutando el hermoso día que nos toca, comenzamos por la pesca y fuimos en busca del dorado. Milton, nuestro guía, nos conduce a lugares ideales para la tarea y en esta oportunidad, Gonzalo tiene el privilegio de conocer técnicas y secretos de un experimentado pescador como Héctor. Acá en esta zona, Gonzalo, vamos a pescar todo sobre la barranca. En este caso sería, como va el río, la margen izquierda, toda zona de... Barrancas, entonces ¿por qué vamos a hacer la pesca de este lado? Todos estos tipos de derrumbes que se ven ahí sobre la costa hace que tenga obstáculos el río. Entonces todos los dorados, en vez de utilizar la parte profunda, ellos van a tratar de buscar algún obstáculo para que se le cueste la subida a todo lo que son peces pequeños, que es lo que ellos comen. Okay. Entonces nosotros con nuestro señuelo vamos a tratar de imitar esa misma carnada. Le vamos a ir tirando en cada uno de los obstáculos que veamos y de ahí se van a producir los ataques. Okay.
cada una de esas de esos piques que teníamos, Héctor me iba dando cada vez más tips en particular con lo que son los peces de este río. Volvelo a tirar cerca de los palos, dejala andar. Ya estamos tirando ahí parejito, ¿eh? Vamos tirando y repitiendo todos los tiros como si fuesen pescados subiendo, ¿tá? En este caso pasarían por adelante de las piedras. Por lo que fue la parte de pesca, particularmente en este día en Santa Elena, con la compañía y con la enseñanza de Héctor Granini, tuvimos un muy buen día. Tuvimos alrededor de 10 piques certeros, animales entre los, creo yo, entre los 2 y los 7 u 8 kilos. Luego del asesoramiento de Héctor, no podían faltar las capturas y los piques de dorado. Una vez más, la pesca y evolución y el cuidado de las especies y el medio ambiente predominaron en nuestra salida. O tíralo atrás del palo, atrás del muelle, que ahí es donde me picó hoy. En el medio, abajo del paño. Y dejás un pie. La verdad es que es muy bueno tener la enseñanza y los consejos de Héctor en cuanto a lo que es la pesca acá en Santa Elena. Con el río como escenario principal, Gonzalo toma los recaudos necesarios para el armado de las bicicletas, como es costumbre en todo el equipo técnico-mecánico del staff Shimano. De esta forma, Héctor podrá disfrutar de una salida placentera y segura. ¿Te gusta esto? Me encanta. Este va a ser tu caballito. Uy, buenísimo. Tenés una bici, ya está probada un poquito, con un poquito de arena. Contame esto. Doble suspensión. Espectacular. Bicicleta con suspensión delantera y suspensión trasera. A diferencia de esta, que no tiene suspensión, atrás, es rígida la parte del cuadro, pero sí con suspensión delantera. Perfecto. Ultimando detalles, Gonzalo ajusta cada uno de los pedales. Luego, chequea los cambios, frenos y transmisión. Ahora sí, las bicicletas y el equipo ya están listos para la aventura. Y es como para que puedas andar en sendero, que es lo que vamos a hacer hoy, y puedas andar en ciudad. La excelencia de los componentes Shimano, junto a la experiencia de un técnico como Gonzalo, cautivaron la atención de Héctor en todo momento. La perfección en el desarrollo e ingeniería de cada pieza son características comunes a todos los riles y productos de pesca Shimano. Héctor lo disfrutó muchísimo, y como no podían faltar los equipos Shimano, nos acompañaron en toda la recorrida, buscando siempre la posibilidad de pesca.
Llega el momento de seleccionar los equipos para salir a pescar. Héctor, en compañía de nuestro guía Milton, prepara minuciosamente los nudos para el armado de las líneas, chequea las cañas, los riles y conversan acerca de cuál es el equipo más adecuado para la modalidad que van a pescar. Siempre con la misma dedicación y pasión que Gonzalo le puso a las bicicletas. Bueno, ¿vamos entonces? Vamos. Perfecto. Caso de tu bici, tienes una ventaja a diferencia de la mía, que tiene doble suspensión. Las dos tienen suspensión delantera, en el caso de la tuya tiene suspensión trasera. Con esta palanquita hacia allá y esta hacia adelante, vas a sentir esta bicicleta. Para un terreno como el que tenemos acá, que es, si bien es plano, tenés tus ondulaciones para tener un andar más cómodo, ¿sí? Bueno. Activamos las dos suspensiones, vas a sentir la bici un poco más floja, ¿sí? Pero que te copia más un poco el terreno en el que estamos andando. La suspensión activa te va a hacer pedalear un poquito más, ¿sí? Te hace pedalear con un poco más de esfuerzo, pero el pedaleo termina siendo más cómodo. Buenísimo. ¿Sí? ¿Vamos a probarlo? Dale. La verdad que todo es una experiencia nueva, yo simplemente tengo las que hacemos para un entrenamiento físico para estar bien, justamente para la pesca, pero la verdad que con todo lo que me fue enseñando Gonza arriba de la bici, espectacular, no me cansé nada, los trayectos fueron dentro de todo bastante largos. Luego de recorrer el sendero en la isla, Gonza y Héctor llegaron hasta una laguna recomendada por nuestro guía, donde aprovecharon para seguir probando productos Shimano. Después de varios intentos fallidos en busca de tarariras y teniendo en cuenta el día soleado que nos tocó, decidimos volver a los senderos para aprovechar otros destinos de pesca. Bueno, por lo que es la parte de bicicleta, particularmente acá en Santa Elena, Entre Ríos, no hay más que elogiar el lugar. Tiene condiciones técnicas excelentes el lugar. Tenés arenales, tenés circuitos de una sola pista, o sea, un single track, tenés bosque, tenés barro, tenés lomadas. El lugar para poder andar en bicicleta es realmente excelente. Pudimos dar alguna que otra clase en cuanto a lo que es la parte de uso de suspensiones a Héctor y lo que es la parte de tracción, aprovechando el arenal que tiene su dificultad para poder pedalear, así que la verdad es que el marco es excelente como para poder haber hecho una segunda parte de este día de deporte en Santa Elena. En este capítulo de Compartiendo Historias, entre bicis y pesca, logramos reunir a una dupla de especialistas, abocados a dos deportes o disciplinas distintas,
para entender cómo pueden combinarse con creatividad y así compartir una jornada de camaradería. El espíritu es el mismo, el disfrute del aire libre. También es bastante más fácil todo cuando tenés a alguien, una persona que sabe del tema y te va aconsejando de cómo manejarte arriba de la bici, así que también con la bici estoy muy contento y bueno, probaremos a hacer otra travesía de esta. Más allá de la diversión y la adrenalina que conllevan un viaje como este, combinando dos actividades deportivas, en ningún momento hay que dejar de lado las normas de seguridad correspondientes, el uso de casco, la indumentaria adecuada y la supervisión técnica de los equipos. Mientras nuestro guía Milton nos esperaba en la lancha, el grupo continuó recorriendo la vera del río Paraná y sus playas de arena. La conclusión de este día fue espectacular, fue algo distinto a lo que yo hago siempre, verdaderamente yo solo me dedico a la pesca y bueno, mezclar hoy un poco de deporte, de bicicleta, aire libre, pesca, fue algo especial para mí y sobre todo estar compartiendo el día con mi compañero de aventura de hoy, Gonzalo. La verdad que un día distinto y muy lindo para mí, verdaderamente valió la pena y ojalá y se repita. Afortunadamente para nuestro equipo, la pesca del dorado se hizo presente. Nuestro guía Milton nos condujo al point indicado, logrando excelentes capturas y probando la efectividad de los equipos Shimano en sus lanzamientos de precisión y clavadas con exactitud. Así, Gonzalo pudo poner en práctica lo aprendido a través de Héctor, haciendo de esto una experiencia inolvidable que seguramente se volverá a repetir. Bueno, cerrando este día de deporte y aventura que tuvimos hoy con el gran compañero Héctor, tuvimos una mañana y una tarde con muy buena pesca en lo que a mí respecta, todo enseñanza lo que me iba comentando Héctor en base a las características del río y demás. Pudimos probar varios equipos y sus prestaciones dentro de lo que es las condiciones de este río, además de la experiencia de Héctor en este ámbito, que bueno, es extensísima. Por la tarde en realidad me dio el gusto de poder desquitarme un poco con él y hacerlo sufrir un poco arriba de la bicicleta, pero mostró que tiene dotes como deportista, no solo como hombre de pesca. Es un ámbito excelente en el que estamos ahora, bueno, cerrando este día de pesca y bicicleta. La verdad es que en lo que a mí respecta fue muy provechoso.
Finalmente, la salida entre ríos superó todas nuestras expectativas respecto del entendimiento y la complicidad entre sus protagonistas. Gonzalo y Héctor lograron un vínculo que difícilmente se rompa y proyectaron nuevos viajes que aportarán futuras vivencias y emociones. Este es el espíritu de Compartiendo Historias, un espacio donde queremos transmitirte qué es lo que pasa cuando adoptás el deporte y la vida al aire libre como un hábito. Es por eso que cuando adquirís un equipo Shimano, adquirís nuevas historias y emotivas experiencias.